Bueno, en aquel momento los grandes retos era echar a andar la universidad, crear toda la infraestructura, etc. Pero también escuchar a los jóvenes. Tuvimos una experiencia muy interesante, se abrió la carrera de sociología y a la carrera de sociología acudieron algunos muchachos que pensaban que iban a ser activistas sociales. Creaban un poco de disturbio, un poco de inquietud dentro de la universidad. Sin embargo, pues se formó gente inquieta, se formó gente que la actual secretaria de Educación del Estado fue la primera graduada de esa generación de sociología. Y pues ahí está, llevando a cabo una tarea social muy interesante, ¿no? El presidente en ese tiempo de consejo de la universidad, don Antonio L. Rodríguez, me planteó algo muy interesante, viendo que la universidad había nacido de un grave problema, de un conflicto. Las escuelas preparatorias que estaban incorporadas a la Universidad de Nuevo León, me refiero al CUM, La Salle, etcétera, etcétera, la Universidad de Nuevo León declara pase automático de sus preparatorias a las facultades. Se llenan las vacantes en las facultades. Entonces las escuelas incorporadas no tienen lugar. Y claro, la universidad ya había nacido y tenía carreras, pero resulta ser que no podíamos pagar la nómina. ¿Y sabe qué hicimos? Increíble. Hipotecamos el regiomontano, el edificio. Y claro, pues las cuotas eran de acuerdo como te las veo, las doy. Pues claro, con esa diversidad de cuotas y muy, pues no cubríamos los gastos. Y segundamente, pues hicimos un ajuste de los gastos, salimos a mano y durante mi periodo yo no pedí donativos. La propia universidad hizo las gestiones necesarias en sus administrativas funciones para poder salir adelante. Cuando llego, me dice don Camilo, le vamos a entregar una universidad ya planeada. La académica era muy, muy importante porque si algo debería de tener, ya tenía algo, era la calidad, pero que había que trabajar sobre ella. Había que hacer, y planteé yo la posibilidad de una reforma educativa con base en la escuela de educación. Entonces, para poder lograr convencer al consejo, lo invité a Harvard. Y nos recibió el rector. Y el rector nos dijo algo que es muy interesante. Por favor, preocúpense más por los alumnos que tengan. Y preocúpense más porque los líderes de la sociedad puedan convivir con ellos y transmitirles sus experiencias. Y me dicen que me quieren ofrecer la rectoría de la Universidad de Monterrey. Yo les pido información y también tiempo para pensarlo, ¿verdad? Pero la información que les pido es esta. ¿Qué es lo que la Universidad de Monterrey quiere tener como su objetivo, como su finalidad, como su función? Y recibo una contestación directa y terminante. Me dicen, mira, te vamos a proporcionar los principios, fines y objetivos de la Universidad de Monterrey y eso es lo que queremos. Entonces, para mí, esa fue la guía que tuve durante los años que estuve al frente de la universidad, ¿verdad? Y sigo considerando que ese es un gran tesoro que tiene la Universidad de Monterrey y que no todas las universidades lo tienen. También el privilegio de recibir ya una institución ya bastante equilibrada. Había que crecer y se lograron crecimientos interesantes.
Había también que conseguir más recursos financieros para ir, por una parte, construyendo y ir armando un campus, integrándolo y avanzando en pues, edificios atractivos para los muchachos. Y también el esfuerzo por mejorar la calidad, que la acreditación ante un organismo como como SACS también se volvió un asunto importante. Yo creo que la universidad ha venido creciendo en esos sentidos y ahorita yo creo que sigue fiel a su misión, a sus principios, fines y objetivos, que son obviamente la base de esa misión, y a un proyecto ya práctico que hace que esto siga caminando para adelante. Es la misión de la universidad con una formación integral, que eso es parte que nos distingue como institución educativa. La impulsamos a través de la práctica, hemos impulsado fuertemente la investigación en diferentes líneas de trabajo. No se diga el impulso a los programas de becas. La universidad, y yo lo he dicho muchas veces y cada vez lo vuelvo a repetir, la universidad no somos más que de, por y para la comunidad. Tenemos que trabajar con los vecinos aquí localmente, con los municipios, con el Estado, con la Federación y, por supuesto, con la iniciativa privada para hacer sinergias que logren los propósitos y fines y objetivos de la institución.